¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas, Canaltechers. G10 y G10 Plus. Acabaron de sacar G9, G9 Play, G9 Power y ya se está hablando de los nuevos G10 y G10 Plus. Y no es para menos, porque en realidad los últimos G9 no fueron, digámoslo así, lo que esperábamos, ¿verdad? Y antes de seguir con el video, te voy a pedir a ti que vienes por primera vez al canal para que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en ver los nuevos videos que voy a publicar. Pues sí, queridos amigos y amigas, parece que Motorola ahora está queriendo copiar a Xiaomi en la cantidad de modelos lanzados. Parece una carnicería, son como salchichas, no paran de salir. Antes que nada, aclarar que los datos que tengo del G10 y G10 Plus todavía son filtraciones, pero ya saben el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el G10 Plus está anunciado para ser lanzado el primer trimestre de 2021, así que está mucho más cerca de lo que esperamos. Es venir ya en 2021 y ya voy a estar yo buscando alguna forma de traérselo con todo mi cariño. Bueno, lo que sabemos hasta el momento. El G10 Plus, parece que han oído nuestras súplicas, vendrá de fábrica con una opción de 6 GB de RAM y 128 de memoria interna, mientras que el G10 normal vendrá con 464. Otra cosa es que tanto el G10 como el G10 Plus parece que van a aumentar la tasa de actualización, la tasa de frames por segundo, y ahora, en el año 2021, vendrán con tasa de refresco de 90 Hz. El G10 deberá venir con la típica receta del 2020 para los smartphones de gama media, que serían 4 cámaras, siendo una principal de 48 megapíxeles, después tendría una ultra-wide, una cámara macro y un sensor de profundidad. Finalmente, la cámara selfie sería de 8 megapíxeles. Ya el G10 Plus vendría con una cámara principal mejor que el G10, solo que vendría con las 4 cámaras iguales, siendo la cámara principal de 64 megapíxeles y la cámara selfie también vendría con mejor resolución, siendo de 16 megapíxeles en ese caso. Otra cosa es que parece que vendrán con carga rápida de 30 vatios, tanto el G10 como el G10 Plus. Ahora veremos si el cargador también es de 30 vatios, pero bueno, esto me parece muy bien porque el G9 Power venía con 20 vatios, el G9 Play también, y ahora el G10 y el G10 Plus se mantendrán en 30 vatios, que seguramente en 2021 será el estándar. ¿Qué más cositas? Android 11 de fábrica, ya saben, con el sistema un poquito más limpio que suele traernos Motorola. Y del precio, pues poco se sabe, se rumorea que $300 será el precio del G10, mientras que el G10 Plus subirá ya para los $400. Bueno, queridos amigos y amigas, parece que prometen los G10 y los G10 Plus, pero coméntame aquí abajo, ¿qué te parece a ti? ¿Son lo que esperabas? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Sin más, lo vamos dejando. Nos vemos en el próximo video y ¡chao, Canaltechers!